Las obras de reconstrucción y protección en el sector del muelle iniciarán luego de una declaratoria de calamidad pública, una clausura y una orden judicial. Con el paso de los años, las obras que sirven de sostenimiento al muelle, este tablero estacado, han ido perdiendo resistencia. El cauce principal del río Magdalena lo tenemos cerca de la orilla de nuestro muelle. Y se han hecho algunas obras que han ido deteriorando toda la estabilidad del muelle, o trabajos de dragado, y bueno, una cantidad de cosas que ya hacen que sea necesario e indispensable la construcción de un nuevo muelle. 19.600 millones de pesos serán invertidos luego de ser gestionados ante la instancia de regalías del río. Este muelle, como lo puedes ver, tiene bastantes problemas de estabilidad. Entonces, ya es hora de que reemplacemos el viejo muelle de 90 años que ya cumplió con su vida útil, que nos dio muchos recuerdos a los barranqueños, que nos ha dado muchos recuerdos a los barranqueños, pero ya este muelle cumplió su tiempo de vida útil. Necesitamos un nuevo tablero estacado. La realización de esta obra de protección garantizará la seguridad y desarrollo de otras acciones, como la reposición de la red de acueducto y alcantarillado, la casa matriz, el BID del río y el mercado pesquero. Las obras que se van a realizar para estabilizar el muelle son las siguientes. Se va a hacer un tablero estacado conceptualmente similar al que está, pero con unas tablestacas mucho más largas. Estas, por ejemplo, las que tiene actualmente el muelle son de 12 metros, las otras son de 22, casi que el doble, y con un sistema de pilotaje. Ese tablestacado se va a alejar un metro de la actual orilla, o sea, de este sistema se aleja un metro, se hace el nuevo tablestacado y entre el tablestacado recién construido y este, pues se van a hacer unos rellenos con material pétreo. Esas son las obras que se van a realizar. En esta obra se intervendrán 580 pilotes a 18 metros de profundidad cada uno, un total de 10.600 metros lineales de pilotes, cada uno de ellos con 3 toneladas de peso.